됐다. ¿Qué encontrasteis? ¡Al tajo! Para la próxima. A tu alquimista. Lo siento, Brock. No encontramos más que su mano, aún con el anillo. Allí dentro había un devoraalmas y, en fin, debe de haber quemado el resto de su cuerpo. Supongo que seguirás queriendo una compensación, ¿eh? Pues claro. Pues claro, dice. Mioneferexi. Voy a mirar mejor este anillo. Puede que haga algo de magia en él antes de espicharla. ¿Podéis hacer eso? ¡Claro! Los enanos y las joyas mágicas son como moscas en culo de cerdo. Ya no estoy tan interesado. Venga, ve a estrenar. Ándate con ojo, Brandon. Mal. ¿No había alguna cosa más?
Ven. ¿Me cuentas otra historia? Muy bien. Había una fábula de una rana. El pantano se secó y, junto con su hijo, salieron en busca de un nuevo hogar. Encontraron un pozo. El hijo vio agua y se dispuso a saltar, pero el padre lo detuvo. Vio que el pozo era profundo y, una vez adentro, no podrían salir si el agua se volvía a secar. Sabiamente, siguieron camino. ¿Y ya está? Sí. Eso no es una historia. Continuaremos en otro momento. Bien. Volvamos cuando tengamos algo para descifrarlas. Sigo sin poder leerlas. Aquí, chico. Mira, la serpiente del mundo. Es mucho más grande de lo que pensaba. Ah, mira. Ha mordido a Thor. O lo morderá. Parece. Eso huele fatal. Veneno. No. Tú avísame. ¡Nista! Otro fragmento de la clave. Veré si puedo encajarlas.
¿Qué eran aquellas cosas? Olían fatal. Tu madre las llamaba varas de desdén. Magia venenosa. Me enseñó cómo hacer para neutralizarlas. ¿Qué? Es que es gracioso pensar en madre enseñándote algo. Sí. Oh, hay mucha niebla. Otro enano. Debemos... No, no tiene importancia. Perdona, pero... ¿Cómo has conseguido esa hacha? Eso es solo asunto mío. Aunque no pienso discutir eso, yo conozco esa hoja. Es de las nuestras, pero... no la hicimos para ti. Apártate. No puedo. La mujer para quien la hicimos era, te lo diré, le tenía cariño y estaría bastante disgustado si resultara que... le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Fein murió? Siento muchísimo oír eso. Era una gran guerrera. Y mejor mujer. Está bien. Haré unas cuantas mejoras a tu hacha. Pero... no te las hemos pedido. Bueno, cierto, pero... conociendo a tu madre, ella habría insistido en que reparase el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi hermano. Lo sabía. Eres el hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mi talento es superior. Lo juro. Por Freya. No deshagas su trabajo. Solo debes mejorarlo. Sí, pero ¿te importaría posarla por ahí? Está no. Asquerosa. De acuerdo. Entonces, la cogeré. Oh. ¿Eso es sangre seca? Oh. ¿En qué trabajabas? Oh, eso. Lo llamo el movedor celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Cuando los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. Al trabajo. Volved pronto, por favor.
Atento, chico. ¡Tasselburg! Lo siento, no puedo. ¿Qué? Listo. Ten cuidado. Aún estoy arreglando eso. Estúpida polea. A ver, ¿qué problema tienes? Mamá lo llamaba zarza de gel. No se puede quemar ni cortar. Tiene que haber algo más útil para esta tarea. Enemigos.
avísame.